La Asociación Dominicana de Profesores ha emprendido una lucha que ya data de muchos meses y todavía sigue en pie. Con relación a este tema vamos a hablar con Miguel Jorge. Él es el presidente del ADP en esta ciudad de Santiago para que nos oriente en torno al tema y también el desacuerdo que tienen muchas entidades con esta lucha. Bienvenido a Teleuniverso al Día, Miguel. Eh, gracias a ustedes. Eh, ciertamente eh, la Asociación Dominicana de Profesores ADP ha estado inmersa en un proceso de lucha por demandas a favor de la comunidad educativa y, y en demanda de que el señor ministro de Educación cumpla con un acuerdo que se había firmado en el año 2021, que fue ratificado en el año 2023 y que implica la mejora en la infraestructura escolar, la designación del personal y por supuesto un reajuste de salario que el señor ministro decidió se discutiera en el mes de abril. El señor ministro rompe el diálogo anunciando un reajuste de salario de un 8% y entonces eso dispara las alertas, dispara las alarmas y es lo que ha llevado el magisterio a las calles del país. Afortunadamente, el viernes pasado, con la intervención de una eh, comisión de expresidentes de la ADP, se ha estado buscando una mediación. La ADP acepta un compás de espera de 72 horas a partir del día de hoy, martes. La Asociación Dominicana de Profesores ha tenido muchas críticas con relación a que el salario de un maestro en nuestro país es uno de los mejores e incluso hay médicos que ganan menos y también hay que mencionar los colegios en los cuales los maestros, lamentable el caso, hacen un trabajo arduo y no re, y no reciben los recursos necesarios. ¿Qué usted eh, opina sobre esto? Que la sociedad está aclamándolo en las redes sociales y también en los medios de comunicación. Mira, nosotros preferimos no compararnos con ningún otro sector profesional. Nosotros somos docentes, eh, no es nada fácil estar en un aula de clase en condiciones muchas veces inadecuadas, con 35, con 40, con 50, algunas veces con más de 50. Estudiantes, pero bueno, nosotros estamos regidos por la ley 6697 y la ley 6697 establece que los docentes debemos tener un salario profesional. La ley 6697 establece que el salario de los docentes debe ser revisado periódicamente y que debe ser indexado acorde con el costo de la canasta básica. El Banco Central de la República Dominicana dice que el costo promedio de la canasta básica en la República Dominicana es de 46 mil pesos. Un docente de nuevo ingreso gana 46 mil pesos nominalmente hablando, pero que en términos reales se reduce a 43 mil pesos. Y definitivamente con ese salario no puede un docente vivir con un mínimo de decencia y dignidad. Y yo vuelvo a reiterarle a las autoridades de educación y a los críticos de la ADP. El arroz que comprábamos a 25 lo estamos comprando a 40 pesos. Por si no lo saben, un plátano está costando actualmente 15 pesos en el supermercado, solamente por referirnos a dos rubros. Por eso eh, preferimos no compararnos con ningún otro sector, pero sí preferimos hacer referencia a lo que establece la ley 6697 y hacer referencia al alto costo de la vida. Pero vuelvo a insistir, lo bueno en este momento es es eh, retomar el diálogo con las autoridades del Ministerio de Educación que lo habían roto y que de ese diálogo que se estará retomando en el día de mañana tengamos soluciones satisfactorias para favorecer a toda la comunidad educativa de la República Dominicana. Brevemente, maestro, con relación a este encuentro, ¿ustedes darían una pausa con relación al momento que se está viviendo electoral en nuestro país? Aunque no se les resuelva lo que quieran, le pueden dar un chance al gobierno porque a veces resulta ser un poquito inoportuna la lucha. Es el señor ministro que quiso que se estuviera discutiendo eh, este acuerdo que él no ha querido cumplir y que se estuviera discutiendo en el mes de abril el monto del reajuste salarial. De todas maneras nosotros insistimos en la importancia de retomar el diálogo y que de esa mesa de diálogo se pueda encontrar soluciones satisfactorias. La ADP nunca se ha negado ni se va a negar al diálogo, al consenso, porque en una sociedad democrática eso es lo que debe prevalecer, el diálogo, el consenso, las soluciones consensuadas de los problemas no se resuelven los problemas con arrogancia ni prepotencia. De manera que hay un compás de pera por 72 horas en la intención de retomar el diálogo que será en el día de mañana. Y bueno, de ese diálogo necesariamente tienen que salir soluciones, porque así lo espera la sociedad dominicana, así lo esperan nuestros estudiantes, así lo espera el magisterio del país, porque nosotros no queremos conflicto, nosotros queremos y necesitamos soluciones.